Hola, muy buenas noches. Una buena alimentación es indispensable en nuestra rutina diaria. Les hablaremos de verduras y hortalizas muy importantes en nuestra mesa. Hoy nos vamos hasta Albacete para presentarles Albafrost, una empresa dedicada a la transformación completa de la gama de hortalizas frescas del Mediterráneo. Conoceremos desde dentro el funcionamiento de esta empresa. Saludamos en directo a nuestra compañera en Albacete, Belén Lario. Belén, muy buenas noches, cuéntanos. Hola, muy buenas noches. Pues efectivamente, aprovechando el turno de noche, nos hemos venido a Albafrost, esta empresa dedicada al ultracongelado de hortalizas. Comenzó su actividad en noviembre del año pasado y su plantilla se compone de los antiguos trabajadores de Findus. Esta noche vamos a ver el proceso completo desde que entra la materia prima hasta que sale así como la están viendo en bolsas totalmente congeladas. Es la hora de cenar. Les proponemos una dieta saludable a base de hortalizas que guardan todas sus propiedades. Nos encontramos en plena campaña de plantación del brócoli y del guisante. Hemos ido hasta los campos de Iso para conocer de cerca esta actividad. Un agricultor que trabaja más de 20 años en estas tierras nos lo cuenta. La verdura congelada nos puede sacar de un apuro. ¿Quieren conocer uno de los puntos de venta más importantes de verduras congeladas, congelados? Fajardo nos abre sus puertas para mostrarnos su trabajo y su relación con Albafrost. Del campo al congelado y luego a la cocina. En el restaurante Caldereros nos enseñarán a preparar exquisitos platos con verduras y hortalizas congeladas. Tenemos el brócoli una vez terminado, una vez que lo hemos puesto en el horno con esa bechamel. Se me olvidó decir que lleva un poquito de queso rallado. Y esto es la cebolla confitada, el queso fresco a la plancha y el hígado de pato. Y luego se le pone un poquito de salsa de arándanos. Una vez que la verdura y la hortaliza se recoge, llega el momento de calificar esa materia prima. Para eso vamos otra vez con nuestra compañera Belén, para que nos cuente a ver cómo es ese proceso. Belén Lario, cuéntanos cómo se lleva eso a cabo. Bueno, pues lo primero que quiero decir es que estamos en la zona de recepción de la materia prima. Nos acompaña esta noche Antonio Martínez. Él es el presidente del Consejo de Administración de Albafrost. Muy buenas noches. Buenas noches y bienvenidos. Muchas gracias por abrirnos las puertas de la empresa. Estamos ahora mismo justo donde llega toda la materia prima. Acabamos de ver las cebollas. Ahí tenemos todos esos sacos de brócoli. Porque lo primero que hay que decir es que todas estas hortalizas que aquí se congelan, materia prima de la tierra, fundamentalmente de la provincia de Albacete. Efectivamente, estamos en una zona con una gran capacidad productiva de hortalizas, puesto que tenemos gran cantidad de hectáreas de regadío. Y no hay que olvidar que, por ejemplo, en la producción de cebolla, ahí somos líderes, ¿no? Ahí somos líderes. Castilla-La Mancha produce prácticamente el 60% de toda la producción nacional. Y Albacete en concreto produce pues la mitad de esa cantidad, es decir, un 30% de toda la producción nacional. Entonces, nosotros queremos aprovechar ese potencial productivo pues para poner en valor nuestro producto. Estamos viendo ahora mismo el brócoli. Este brócoli llega probablemente de los campos de la zona de Yin, aunque ahora allí no se está todavía cultivando porque se acaba de plantar. Este en concreto viene de la zona de Murcia, ¿no? Correcto, nosotros necesitamos una continuidad en la producción, entonces pues nos tenemos que adaptar a los calendarios agrícolas de cada zona. Entonces nos nutrimos tanto de la producción de la provincia de Albacete y Castilla-La Mancha como de la producción de la zona de Yin. Y en esta época pues de la producción de la zona de Levante. Antonio, para la gente que nos esté viendo, vamos a empezar a dar cifras de la empresa. Sí. ¿Cuántos kilos, por ejemplo, de cebollas y de brócoli entran aquí cada día? Pues actualmente estamos con una capacidad en cebolla, estamos con una capacidad de 60 toneladas al día. Eso aproximadamente, para que la gente se haga una idea, puede suponer tres camiones, tres trailers. En brócoli tenemos una capacidad de 40 toneladas al día aproximadamente. 40 toneladas al día de brócoli como este que están viendo, completamente fresco, que llega aquí, Albafrost.
Albafrost obtiene la materia prima de diferentes cooperativas de la provincia de Albacete. En el caso del brócoli, colabora con la Sociedad Agraria de Transformación Productores de Albaricoque, situada en Iso, en Hellín. Ahora están en plena campaña de primavera. Hace más de 20 años que este agricultor planta brócoli en los campos de Iso, en Hellín. Ahora está inmerso de lleno en la campaña de primavera. Pues normalmente se empieza último de enero, primero de febrero, depende. Se termina sobre 5 o 10 de marzo. Y cogerla pues sobre primero de mayo a primero de junio. En total tiene unas 45 hectáreas que se traducen en aproximadamente 1 millón de kilos. Hombre, el frío le afecta, pero tampoco, si no es excesivo. Y la lluvia pues les viene bien, porque se riegan. En esta zona se planta con métodos tradicionales. Con un pico pato, con máquina, otro luego con un pincho de mano, depende la zona y cómo se riegue. En zonas que hay bastante extensión se suele pivo y eso, sembrar ya hay máquinas, que la va sembrando directamente. Lleva un marco de entre unos 30 a 50 centímetros de una planta a otra. Depende si es para exportación fresco o si es para congeladora, siempre se pone un poco más claro el marco para que se haga la pella más gorda. Todo lo que se recoja a partir de mayo irá a parar a la Sociedad Agraria de Transformación Productores de Albaricoque, donde también llevan su brócoli otros 20 socios. Lo que estamos haciendo es confeccionando brócoli para la empresa de congelado. Entonces lo que hacemos es trocear el brócoli para sacar lo que es la floreta, que es lo que ya congelan ellos y es lo que ellos venden ya congelado. Esta es una de las cooperativas que cierra contratos anuales con Albafrost para suministrarle materia prima. Nosotros el brócoli para congelado lo estamos haciendo a 24 céntimos el kilo en contrato. Y lo que es la floreta como tal la vendemos alrededor de 50. Ahora están procesando el que recogen en Murcia a la espera de que entre la producción propia. Por suerte, dicen, el consumo de brócoli va en aumento dentro y fuera de España. En fresco va sobre todo a Inglaterra y Alemania. Son los mercados mejores de fresco. Congelado ya toda Europa. Este año, además, las previsiones de cosecha son buenas. Durante el mes de mayo recolectaremos alrededor de 2,5 millones de kilos. Y luego en la campaña de invierno, que va desde octubre a Navidad prácticamente, recolectamos sobre 4 millones de kilos de brócoli. Muchos de esos kilos se irán al Bafrost y desde ahí, congelados, se distribuirán por toda Europa. ¿Saben ustedes qué es una floreteadora? Les reconozco que yo no tengo ni idea. Vamos a ver si nos lo explica nuestra compañera Belén. Belén, ¿qué es eso de floreteadora? Bueno, pues eso mucho mejor que yo nos lo va a explicar Pedro, porque seguimos conociendo a los trabajadores de esta empresa. En concreto, Pedro López, él es el encargado de producción. Me pregunta a Gloria, la presentadora de este programa, ¿qué es eso de floreteadora? Floreteadora consiste en la máquina, como estáis viendo, pues le ponen la pella mediante un bocado que tiene... La pella es lo que es entero, el brócoli. Nosotros le llamamos pella, esto es la pella, ¿vale? Completo. Completo. Y mediante unas máquinas que llevas ahí, que le quita el bocado, al final lo que se nos quedaría sería el tallo, que es lo que pretendemos y es lo que congelamos, ¿vale? Entonces... Aquí en esta línea lo que se hace básicamente es eso, ¿no? Esta línea solo se utiliza para esto, coliflor y romanesco también la podemos hacer. Claro, porque solo hemos visto de momento brócoli, pero también hay otras hortalizas que entran por esta misma máquina. La coliflor, el romanesco e incluso puede llegar a hacer otro tipo de hortalizas más pequeñas para solo quitarle el tallo, ¿vale? Voy a preguntarle. Hola, muy buenas noches. Buenas. ¿Cómo te llamas? Pedro. Pedro también, estoy entre Pedros esta noche. Bueno, pues tu misión básicamente consiste en ponerla aquí, ¿no? Sí, colocarla aquí de pie para que la máquina la corte. Hay que tener cuidado con el cultivo, ¿no? Para que no se... Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, ¿verdad? Y por supuesto, es importante seguir muchas normas de higiene para que evidentemente la seguridad alimentaria esté en todo momento garantizada. Sí, sí, sí. Bueno, vamos avanzando. Pedro, nos seguimos moviendo y te voy a preguntar, porque me han contado que tú llevas aquí mucho tiempo en esta empresa. 24 años. 24 años, que se dice pronto, es decir, eras antiguo trabajador de aquí cuando Findu. Sí, sí. Entré al principio,
De hecho, la fábrica empecé a construirla yo, le hicimos, ya me quedé aquí y bueno. Y aquí sigue, después de 24 años. Ahora enseguida vamos a seguir hablando, en este caso con Juan Bañón, es el jefe de producción. Por aquí sale justamente esto, ¿no? Correcto, aquí sale un brócoli semi elaborado, listo para el consumo humano en el mercado fresco y también para su proceso de ultracongelación. Es decir, de aquí ya lo podríamos comer. Exactamente, está totalmente preparado y va a sufrir otros procesos más durante el proceso de congelación, donde habrá un lavado, escaldado, etc. Bueno, pero todo eso lo vamos a ver a continuación, así que no vamos a adelantar más. Muchas gracias. Efectivamente, hablamos del guisante. La siembra de este mismo comienza a mediados de febrero y se recoge a finales de mayo. Para conocer todos los detalles, hasta una plantación se ha trasladado nuestra compañera Amparo de Aguilar. Están viendo cómo se siembra el guisante. Estamos en Minaya con Antonio Martínez. Ya lo conocen, es el presidente de Albafrost, pero también es el propietario de estas tierras. Antonio, ¿cuál es el calendario del guisante? Bueno, normalmente en esta zona la fecha de siembra del guisante es desde mediados de febrero hasta primeros de marzo. ¿Y se recogen? Segunda quincena de mayo, primera de junio aproximadamente. ¿Qué producción sale de estas tierras, Antonio? Bueno, normalmente aquí tenemos unos rendimientos entre 7.000 y 8.000 kilos por hectárea. Es un rendimiento bastante elevado. Y bueno, pues utilizando pues las técnicas más modernas en el cultivo, como vamos a ver ahora. Como esa máquina, ¿no? Correcto. Cuéntame un poco cómo funciona. Bueno, pues es una sembradora neumática de precisión. Lo que conseguimos es, en primer lugar, pues reducir un poco el gasto de semilla por hectárea, y por otro lugar conseguimos una homogeneidad en la nascencia y una homogeneidad en el número de plantas por metro cuadrado, con lo cual luego tenemos a la hora de la cosecha que la mayor parte del fruto esté en su momento óptimo de maduración y por consiguiente pues una máxima calidad en el producto final. Oye, Antonio, ¿cómo ha venido este año atmosférico para este cultivo? Bueno, hasta la fecha bien, porque venimos de unas semanas ha habido algunas lluvias, entonces la tierra se encuentra con una humedad bastante adecuada para la siembra. Si bien esta primavera adelantada que nos han dicho, ¿esto nos viene bien? En principio sí, para la nascencia del cultivo, del guisante en este caso, pues viene bien. El peligro es que luego en esta zona pues vienen los tardíos que pues pueden perjudicar al desarrollo del cultivo. ¿Dónde se coloca la producción de guisante que sale de aquí, Antonio? Bueno, esta explotación es una de las explotaciones asociadas a Albafrost, entonces la producción de aquí va a ir completamente a nuestra planta industrial de Albacete para ultracongelado y posterior venta por los distintos canales. Bueno, pues ya lo saben, guisantes de Albafrost que se están sembrando ahora en Campos de Minaya, muy cerquita de La Roda, en Albacete. Gracias, Antonio. Muchas gracias a vosotros. Para que la verdura llegue perfecta a nuestra mesa hay que, entre otras cosas, limpiarla. El proceso de lavado y su importancia es lo que vamos a conocer a continuación. Y para eso, de nuevo, nos vamos con nuestra compañera Belén, para que nos explique, Belén, todo ese proceso de lavado. Pues sí, efectivamente. Estamos ahora mismo en la cinta de inspección visual, porque es muy importante lavar el producto y que, evidentemente, tenga una buena presentación. Aquí, Juan, exactamente, ¿qué es lo que hacéis? Bien, aquí hacemos un control visual para eliminar cualquier materia extraña que pueda venir del campo, tanto propia del propio cultivo como impropia, como son insectos, cualquier otro tipo de producto que pueda interferir en la calidad final de este brócoli que estamos preparando. Claro, porque de lo que se trata es que todas las cualidades organolépticas del producto se mantengan y evidentemente no haya ningún tipo de contaminación. Correcto, así es. Nosotros con estos procesos productivos
cultivos garantizamos la seguridad alimentaria para el consumidor final, bien sea desde supermercados hasta hostelería, restauración en general, hospitales, comedores sociales. Lo que vemos es que le dais un buen lavado al producto. Efectivamente, hacemos un lavado previo a la inspección. Que es lo que vemos ahora mismo en imagen. Efectivamente. Ese sería el primero, ¿no? Correcto, así es. Y después hacemos el control visual y recortamos el producto insano que veamos que no está correcto o apropiado para el consumo final y posteriormente vamos a las siguientes fases. Vale, si me permites, voy a intentar preguntarle a alguna de las trabajadoras a ver en qué consiste. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Verónica. Hola, Verónica. ¿Cuál es tu misión? ¿Exactamente qué es lo que estás haciendo? Pues mi misión es intentar que el brócoli salga bien, que todo el que esté manchado, las hojas, lo que son los troncos, los trozos muy grandes, pues eliminarlos. Vale, lo que intentas es quitarle también el tallo un poquito y todo lo que veas recortado, que no está bien, fuera, ¿no? Exactamente, lo dejamos bien. Perfecto. Lo dejáis perfecto, sí. ¿No? Vamos, que dejan el brócoli listo para revista. Nos marchamos unos minutillos a publicidad y enseguida regresamos, que nadie se vaya. Regresamos aquí en Anchas Castilla-La Mancha y seguimos en Albafrost. Escaldado, ducha fría y comprobación de calidad antes del congelado, un proceso que nos muestran a continuación. Esto podría ser prácticamente un spa para las verduras, ¿no es así, Belén? ¿Podría ser algo parecido a lo que yo te estoy contando? Pues sí, la verdad es que yo creo que están muy bien, con baños fríos y después calientes. Y lo que quería mostraros ahora mismo es la amplitud de estas instalaciones. Hablamos de unos 11.000 metros cuadrados. Ahora mismo nuestro compañero está enfocando justo esa máquina a la que tú haces referencia, la máquina de escaldar, ¿no, Juan? Exactamente. Cualquier vegetal ultracongelado sufre un previo proceso de escaldado y posterior enfriamiento para inactivar las enzimas de oxidación y mantener toda la salubridad y frescura del producto en la ultracongelación. Lo hemos dicho desde el principio, aquí de lo que se trata es de garantizar la seguridad alimentaria al 100%. Correcto. En todo momento nuestro producto tiene un servicio postventa al cliente final durante el periodo de 2 años en el cual tenemos que garantizar todos los parámetros de control de calidad. Antes decíamos que salir escaldado, el dicho suena mal, pero en este caso cuando las hortalizas salen escaldadas es que salen perfectas. Efectivamente, incluso tienen hasta un toque, un ligero toque de hervor previo que prácticamente las puedes descongelar los vegetales y te los puedes tomar tranquilamente. Vale, ¿me vas a permitir en este momento que hable con alguna de las trabajadoras? Ellas están aquí. Hola, muy buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? María del Mar. Hola, María del Mar. Me han dicho que tú llevas aquí muchos años, muchos trabajando. Sí, sí, es verdad, muchos. ¿Cuántos? Pues media vida, 24 años. Pues media vida de verdad, con lo cual imagino que muy contenta de que se hayan abierto de nuevo estas instalaciones, ¿verdad? Sí, para mí ha sido la mayor alegría que me han podido dar a mí y a mi familia, ya que siempre he llevado el dinero a mi casa de esta fábrica. Ahora, aparte, esta fábrica la verás como tuya, porque llevas aquí toda la vida. La quiero. Y a las verduras también las queréis, ¿eh? Porque yo veo que las tratáis fenomenal. Y es que están muy buenas. Es que están muy buenas también y merece la pena, bueno, tratarlas bien, porque esto hay que venderlo. Pues ahí nos quedamos con ese consejo de María del Mar. Hay que tratar bien las verduras, muy bien tratadas, para que lleguen así de buenas a las casas. Claro que sí, hay que tratar bien las verduras y bien ricas que están. Dolores Carcelén ha visitado la parte más importante de Albafrost, donde se controla la calidad. Es un paso imprescindible para asegurar el control de calidad del producto. Pues estamos en el centro de Albafrost, en el centro neurálgico, en la parte más importante donde se controla la calidad, donde se mira todo con lupa para que el producto llegue perfecto desde el campo hasta la mesa. Estamos con Lola Ramírez, que es la responsable del control de calidad. Lola, bueno, va a ser muy resumido, pero ¿por dónde empezamos?
Vamos a empezar por el agua de fábrica, es tratada, viene de un pozo que está aquí en, dentro de la fábrica, va a un aljibe y entonces se trata para potabilizarla. Es fundamental ya que es, el agua se utiliza en lavado, en escaldado, en muchos otros en lugares del proceso. Entonces, hacemos muchas analíticas de agua a lo largo del día para que el producto esté perfecto. O sea, que este laboratorio analiza incluso el agua con el que se trabaja, ya no solo el producto que entra del campo. Claro, el producto que entra del campo también es fundamental, pero el agua la analizamos continuamente. Cuando llegan los camiones a recepción en báscula, nos avisan a control de calidad y hacemos una... Hacemos un control de materia prima, los agricultores son agricultores que tienen un contrato con unas especificaciones estrictas de calidad y deben cumplir esas especificaciones. Entonces, lo que descontamos, por así decirlo, es los defectos que tiene el producto y para que nos lo entreguen en la calidad mejor posible. Porque, bueno, pues el producto, la materia prima es fundamental. Entonces, hemos visto el agua y ahora estamos viendo el producto que llega del campo. Hay dos pasos más, ¿cuál es el tercero? El tercero es ya, el producto ya está en la línea, hay unos diagramas de flujo para, bueno, identificar cada paso del proceso y uno de ellos muy importante es un punto de control crítico, es el escaldado se hace a una temperatura y a un tiempo, dependiendo del producto. Esto es cebolla que estamos fabricando y lo que hacemos es inactivar la peroxidasa, es una enzima que tienen los productos, para que el producto dure más tiempo en las cámaras frigoríficas y para que también la microbiología del producto sea la adecuada y no tenga ningún patógeno, ni por supuesto listeria, salmonella, E. coli, ninguno. No está permitido en la legislación ni española, ni europea, ni de nada. Entonces, o sea, que el agua, el producto que viene del campo, hemos visto también el proceso de escaldado y ya muy rápido, ¿con qué nos despedimos? Nos despedimos con el producto final, es el producto congelado, que va luego a las cámaras de congelación y lo que vemos es la calidad del producto, grado A, grado B, grado C, siempre queremos obtener grado A y bueno, depende de los defectos que tiene, si manchas, si tiene tallos, si tiene el producto está mal cortado, también puede ser, pues clasifica A, B o C. Es el último paso de, que hacemos aquí, luego también hacemos microbiología. Tenemos un laboratorio de micro y hacemos aerobios, hacemos coliformes y hacemos E. coli. Lo demás, o sea que, Lola, eso te iba a decir, que se mira absolutamente todo y casi todo se hace aquí, o sea, al ladito de donde está toda la línea de producción. Sí, sí, al ladito, tanto la materia prima porque viene de muy cerca, o sea, de fincas que hay alrededor de la fábrica y, bueno, pues todo el control del proceso se hace aquí. También, bueno, pues como labor mía está la verificación, validación de todos los sistemas, auditorías internas, externas de cliente, hay muchas cosas, hay documentación, registros, muchos registros para que todo el proceso, la seguridad alimentaria es fundamental. Pues nada, Lola, muchísimas gracias. Como consumidores nos quedamos bien tranquilos. Así que nada, nos vamos a despedir viendo cómo se trabaja en este laboratorio y cómo se comprueba todo pues tan minuciosamente. La cebolla congelada llega perfectamente pelada y troceada a su mesa. Vamos a ver ese proceso que en ocasiones nos hace derramar alguna lagrimilla y vamos a ver cómo lo hacen en Albafrost. Belén, ¿nos explicáis cómo se pela y se trocea la cebolla allí? Pues sí, eso lo vamos a ver enseguida, pero antes quería mostraros una cosa, porque la anterior conexión no nos ha dado tiempo a mostrar la cámara de congelación donde se congela el brócoli. Juan, ¿a cuántos grados bajo cero? A menos 40 grados bajo cero. Que ya está bien, ¿no? Efectivamente, la temperatura ambiental es a menos 40 grados bajo cero para que el producto final en el corazón del brócoli esté a menos 25 grados. ¿Y cuánto tiempo está ahí metido? Está aproximadamente 5 minutos. Cinco minutos. Cinco
minutos solo. Ahora sí, ahora vamos a ver la cebolla. No nos podemos acercar mucho, aunque lo vamos a intentar, porque no os imagináis en este punto ya cómo empiezan a llorar los ojos, ¿eh? Correcto, efectivamente. Esto es una fábrica de transformación integral de la cebolla. Estamos muy especializados en transformación de cebolla pelada desde el campo, que viene de estas características, y su posterior ultracongelación también. Queremos ser pioneros en este proceso, que hay pocos como este en toda España. Pocas empresas que lo hacen. Voy a intentar acercarme a los trabajadores, sí, aunque puede que me caiga alguna lágrima esta noche. Bueno, será una lágrima de alegría, puesto aquí trabajando. Una lágrima de alegría, porque la verdad es que es importante que haya trabajo. Hola, muy buenas noches. Hola, Verónica. Hola. En este caso con la cebolla y no se te caen las lágrimas. No se acostumbra ya. ¿Verdad? Minutitos que te lloran los ojos y luego ya nada. La verdad es que te brillan. Creo que vamos a acabar esta conexión a todos brillándonos los ojos. Sí. Bueno, hay que trabajar. Esto es un proceso más, una parte más. Pues nada. Y contenta, muy contenta de trabajar aquí. Muy contenta, Victoria, muy contenta. Y evidentemente, bueno, pues con esos ojos brillantes nos despedimos. Agradable ver ese brillo. Congelados Fajardo, fundada esta empresa en el año 1992 en Albacete, especializada en la venta de productos congelados de gran calidad. Se centra en dos principios fundamentales: ofrecerles la mejor calidad con el mejor servicio posible. Disponen de una extensa variedad de productos: pescados precocinados, verduras, salteados, mariscos. Su red comercial está formada por una amplia gama de tiendas repartidas por las provincias de Castilla-La Mancha, también Andalucía, Valencia, Alicante o Murcia. El mundo del congelado mueve mucho, muchísimo en la provincia de Albacete. Estamos en Congelados Fajardo, con su responsable, con Pepe Fajardo. Sí. Medio centenar de tiendas. Sí, sí. Ahora mismo estamos alrededor de 50 puntos de venta, entre Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana y algunas por la parte de Andalucía. ¿De cuántos puestos de trabajo estaremos hablando? Pues entre la empresa nuestra y franquiciados sí habrá más de 100 personas. Me estaba comentando que a pesar de las dificultades económicas, que en esta época están teniendo incluso más negocio. Sí, porque hay muchísima gente que no tiene trabajo y entonces intentan poner negocios familiares para poder sacarse un sueldo y vivir. Entonces, ahora hay mucho más incremento de gente que está interesada en franquiciarse. Pero nota, me estaba comentando también que se nota más vidilla, ¿no? Que esto sí, ya... Sí, sí. Yo creo que desde noviembre del año pasado hasta ahora vemos otro movimiento, vemos otra cara. Parece que está saliendo el sol. Bueno, cuénteme, sale el sol y aparte abren la puerta a productos típicamente albaceteños, ¿no? Sí, sí, claro. Nosotros a los productos de aquí, de nuestra tierra, pues intentamos de darles... De promoverlos y de sacarlos en nuestras tiendas. A ver, ¿qué nos va a recomendar? Yo, mire, le recomiendo de aquí, por ejemplo, tenemos de la empresa de verduras Albafrost, pues tenemos ahora mismo aquí el mejor brócoli que se comercializa. Yo creo que en el mundo lo tenemos aquí en Albacete. O sea, que veo brócoli, coliflor y cebolla. Y la cebolla. Estos son los productos que por el clima, aunque no entendemos mucho de eso, pero por el clima, por lo que sea, por la tierra, es los productos que más calidad tienen y la gente nos los busca. El brócoli, la cebolla y la coliflor se ve que nos lo demandan muchísimo. Pues nada, Pepe, muchísimas gracias. Nos quedamos con su recomendación y nada, congelados de aquí de la provincia de Albacete. Muy bien, muchas gracias. Antes de que todos esos productos sean envasados y para repartir, pues eso, hay que envasarlos primero. Vamos a ver cómo lo envasan. Volvemos al Brafrost, volvemos con Belén. Belén, ¿cómo se hace todo ese proceso de envasado? Bueno,
Bueno, pues aquí estamos viendo cómo van cayendo las tolvas. Acabamos de ver cómo cae una. Y la verdad es que lo primero que tenemos que decir es que esto es enorme, ¿no? Esta empresa es muy grande. Vamos andando sin parar y ya nos hemos secado las lágrimas. Bueno, en realidad esta fábrica está diseñada para albergar 300 trabajadores a pleno rendimiento y cerca de 80.000 toneladas anuales de producción. Ojalá y lleguemos, Juan, a esas cifras. Sí. La verdad es que ya vais por buen camino. En este momento lo que están haciendo es envasar en diferentes formatos, ¿no? Porque tenéis una amplia gama. Correcto, así es. Ahora mismo estamos reenvasando la cebolla ultracongelada a granel. La estamos envasando en formato de bolsa de 2,5 kilos, que va concretamente para la hostelería. Porque, claro, vuestros clientes, exactamente, ¿quiénes son? Antes nos hacías referencia un poco a ellos, pero ¿quiénes son? Bien, nosotros fabricamos... El 70% va destinado a exportación directa. Y esa exportación directa, fundamentalmente, tenemos diversos canales de venta. Canales industriales, a granel, en octovines. Canales de hostelería, como pueden ser estos, en formato de bolsa de 2,5 kilos. Y canales de supermercados, con bolsas de kilo o de 400 gramos. Que son los que, evidentemente, más utilizan los consumidores, esas bolsas más pequeñas. Así es, efectivamente. Esta fábrica está preparada para distribuir el producto al detalle para un consumidor al final, una ama de casa o un hombre de hoy en día que no tenga tiempo para prepararse. Claro que sí, ¿eh? Un hombre o una mujer, la verdad es que... Efectivamente. Y ahora lo que vemos en esta línea, porque claro, también todo esto tiene que llevar un control de calidad muy exhaustivo. Sí, así es. Nosotros mantenemos toda la seguridad alimentaria desde el campo. Ahí ha pasado algo. Puesto que controlamos el campo. Bueno, esto lo que hemos hecho es poner una moneda de metal efectivamente. Y efectivamente hemos visto que funciona, así. Que la máquina, señores, ya lo han visto ustedes, se ha parado. Correcto. La fábrica está llena de controles de puntos críticos en los cuales se debe controlar la seguridad en todo momento. Uno de ellos es este, que está marcado con el PCC correspondiente, que significa punto de control crítico. Ahí vemos cómo están metiéndolos en cajas, formatos, ¿estos son los de cuántos kilos? Bolsa de 2,5 kilos que va concretamente a la hostelería. A la hostelería, es decir, de ahí directamente a los restaurantes, ¿no? Efectivamente, así es. Hoy en día la cebolla troceada y ultracongelada lo utilizan como un ingrediente básico para cualquier tipo de cominas y de preparados y de guisos. Ya hemos dicho anteriormente, y así nos vamos a quedar, restaurantes que muchos están en España porque se quedan en el mercado interior y muchos salen al extranjero. Nos marchamos unos minutitos a publicidad y enseguida regresamos. Las 10:01 de la noche, seguimos en directo en Anchas Castilla-La Mancha. Seguimos hablando de los productos congelados de Albafrost. Nos vamos a calibrar y envasar. Un nuevo proceso en todo esto, Belén. Sí, aquí seguimos. Ya hemos visto el envasado en bolsas y ahora estamos aquí en esta zona viendo, Juan, el envasado a granel, ¿no? Explícanos. Sí, así es. El último proceso de la ultracongelación es el envasado a granel, donde previamente calibramos los productos como el brócoli, en este caso, que estamos ultracongelando. Es lo que hay ahora mismo ahí. ¿Cómo se llaman esos recipientes? Son octovines, que es el envase universal a granel que se utiliza en toda Europa y a nivel mundial. ¿Y cuántos kilos pueden contener? Aproximadamente 700, 800 kilos. Son muchos kilos. ¿Eso dónde va? Porque ahí evidentemente se cargan y continúan, ¿no? Exacto. Van a la zona de almacenamiento, donde se mantiene el producto a una temperatura de menos 25 grados y desde aquí luego se preparan los pedidos para los diversos clientes. ¿Cuánto tiempo puede estar en cámara? La fecha de caducidad de un producto ultracongelado son 2 años.
2 años de caducidad. Mucho tiempo, ¿no? Así es. Esto es lo que están haciendo ahora, meterlo en cámara a una temperatura de 25 grados. Menos 25 bajo cero. Bajo cero. Vamos a intentar acercarnos un poco, pero seguro que aquí, bueno, no se pueden ustedes imaginar el frío que hace aquí. Yo no sé si alguien se ha quedado aquí dentro, pero desde luego... No, tenemos todo tipo de sistemas de seguridad para que ninguna persona sufra cualquier ningún problema. Bueno, vámonos de aquí, Juan, que hace mucho frío. ¿Y de aquí a dónde va? Vamos a ir a la zona de despacho, donde se van a hacer los pedidos para los clientes. Y próximamente pues sacaremos toda la mercancía. Diariamente se produce cerca de 100.000 toneladas que diariamente sacamos. Vale, y luego vamos a ver dónde van todas esas toneladas. Correcto. De momento, Belén, vamos a ver cómo se cocinan. Y es que el restaurante Caldereros de Albacete tiene una cocina que se puede calificar de alta cocina, siendo muy personalizada. Hoy nos enseñan a preparar unos platos elaborados con productos congelados. Tomen buena nota. El congelado es un plato sencillo, barato y muy recurrente en cualquier cocina, pero nos hemos ido a una cocina de lujo, a la del restaurante Caldereros, aquí en Albacete. Estamos con Miguel Ángel Jiménez, que es el responsable. ¿Qué es lo que tenemos y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues tenemos tres productos de Albafrost. Es una cebolla cortada en juliana. Me consta que tiene varios tipos de cortes. Tenemos una coliflor y un brócoli. Entonces, bueno, vamos a hacer unos platos muy sencillos. Y si te parece, vamos a pasar, te digo un poco los ingredientes. Antes de ver los ingredientes, cuéntame cuáles van a ser esos platos. Bueno, con el brócoli lo vamos a hacer un brócoli gratinado al horno. Con la coliflor, que también se presta mucho a ese gratinado, pero vamos a hacer también un rebozado. Cuéntanos los ingredientes fundamentales. El brócoli ya viene precortado, ya viene un poco como esos cogollos, vienen ya sueltos, que es muy cómodo, ¿no?, luego de trabajarlo. Y lo que hacemos con el brócoli es cocerlo. ¿Cuánto tiempo para que se quede en su punto la verdura? Aproximadamente sobre 5 minutos, con el agua hirviendo, sobre 5 minutos. Depende también un poco del gusto de cada uno. Hombre, la verdura mejor que se quede un poco al dente. No muy al dente, pero que tampoco se quede blanda. Y una vez que lo tengamos hervido, previamente lo que hemos hecho ha sido preparar una bechamel. El brócoli lo cocinaríamos con una bechamel. Sí. ¿Qué haríamos con la coliflor? Con la coliflor, aparte de seguir el mismo proceso que con el brócoli, también lo haríamos de otra forma también muy sencilla, que es hacerla rebozada. Es llevarla a hervir igual que el brócoli. El tiempo es el mismo, es una verdura muy, muy similar. Y una vez que la tenemos hervida, es simplemente enharinarla y pasarla por huevo, hacer un rebozado. Y una vez eso, en una freidora, con el aceite fuerte, echarla a la freidora y sacarla y tal. Y veremos luego el resultado. Y aquí veo foie, mermelada. Este es el paso de la cebolla. Sí, este puede ser un plato un poco más complicadillo, ¿no? Lo que hemos hecho con la cebolla es añadirlo, o sea, como ingrediente a un plato que nosotros hacemos aquí, ¿no? Y es un hígado de pato que va a la plancha sobre queso fresco y cebolla confitada, y luego le ponemos un poquito de salsa de frambuesa o de arándanos. Creo que la cebolla muy cómoda al tenerla ya cortada juliana, cocina muy rápido y muy cómodo. Claro, es muy cómodo, por supuesto. Bueno, en principio aquí tenemos el brócoli una vez terminado, una vez que lo hemos puesto en el horno con esa bechamel. Se me olvidó decir que lleva un poquito de queso rallado, que le da esos tonos tostaditos que es muy agradable de tomar. En la coliflor hemos hecho el mismo proceso de gratinado y luego la otra forma que te comentaba, que es un rebozado. Y vemos que se está preparando en la cocina el foie, ¿no, Miguel Ángel? Es un plato que hay que hacerlo casi al momento. Ponlo aquí, Lola, y yo lo salseo. Ponlo aquí. Y esto es la cebolla confitada, el queso fresco a la plancha y el hígado de pato, y luego se le pone un poquito de salsa de arándanos. Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias. Nos vamos a despedir con esta imagen que va a dar muchísima envidia. Albafrost exporta sus productos a clientes de Europa y otros continentes, y es que Albacete es una de las zonas más competitivas del mercado europeo en producción y venta de hortalizas. Una variedad riquísima que estamos viendo con nuevos productos que además incorpora, como la lechuga o la acelga. Y estamos viendo el brócoli, Belén.
Estamos viendo el brócoli y estamos viendo romanescu, bebemos también coliflor. La verdad es que hemos venido aquí al laboratorio, al control de calidad, a mesa puesta. Y se agradece la temperatura, se agradece que ya no hay ruido y que además tenemos pues como una cata de hortalizas preparada. Bueno, efectivamente, este es el laboratorio de control de calidad, aquí controlamos tanto la materia prima que entra como el producto terminado. Y como veis, pues tenemos ahora mismo una amplia gama de hortalizas producidas aquí. Ya habéis estado viendo el proceso, siempre con nuestra máxima de la seguridad alimentaria antes que nada. Y eso es lo más importante. ¿Podemos probarla, Antonio? Por supuesto. ¿Podemos probar un guisante? Es un guisante. En este caso ya evidentemente no está congelado, muy rico, ¿no? Está descongelado previamente. Riquísimo, no hemos utilizado ni tenedor, directamente lo hemos cogido con la mano. Pero está muy bueno, ¿eh? Que es lo importante, está en su punto. Decía antes Gloria que todo esto se queda parte en el mercado interior, parte sale a diferentes países de Europa. ¿A qué países? ¿Cuáles son los que más consumen este tipo de hortalizas? Bueno, realmente nuestra producción, el 70% aproximadamente va a exportación, el 30% a mercado nacional, sobre todo pues Centro Europa, estamos hablando de Bélgica, Alemania, Francia, Inglaterra, también Portugal. Y bueno, cada país tiene sus preferencias. Por ejemplo, el romanescu pues va principalmente al mercado alemán, son grandes demandantes de romanescu. Y luego pues el mercado nacional, pues diferentes canales, tanto la gran distribución como el canal Horeca, es decir, hostelería, restauración y catering. Pues muchas gracias, Antonio, muchas gracias por atendernos, por abrirnos la puerta de Albafrost. Y bueno, pues ya ha quedado demostrado del campo manchego, en este caso de la provincia de Albacete, aquí Albafrost y de aquí a multitud de países de Europa. Muchísimas gracias, Belén. Castilla-La Mancha cuenta con casi 150.000 colmenas, muchas de ellas acogidas a la denominación de origen miel de la Alcarria. A esto dedicaremos el programa de mañana. Estaremos en Pastrana, que acoge un año más esta importante cita en torno a la miel, la edición de la Feria Apícola Internacional. Y nos marchamos. Mañana regresamos aquí a la misma hora. No se olviden, ahora la película Impacto Súbito, protagonizada y dirigida por Clint Eastwood. Hasta mañana.